viene desde Madrid y voy a dejar aquí. Bueno, pues me uno a Liebana en el agradecimiento. Deciros que bueno, a Fernando le conozco ya desde hace mucho tiempo, somos compañeros de facultad. Y luego después en Madrid volvimos a coincidir durante unos meses trabajando juntos ya de especialistas en el Hospital de la Cruz Roja. Y luego después pues, hemos seguido coincidiendo en numerosos cursos y congresos a lo largo de estos años, sobre todo todos relacionados con la atención al paciente crítico y al paciente séptico. Él es un enamorado de este tipo de pacientes, de hecho desarrolla su trabajo en el cuidado y tratamiento del paciente crítico en la unidad de reanimación del Hospital de la Princesa de Madrid y doy fe de que trabaja a pie de pista, que no habla solo de oídas. Nosotros aquí en el hospital, ya en el año 2002, cuando se puso en marcha la campaña de sobrevivir a la sepsis, realizamos también charlas de difusión de las guías de manejo y de detección precoz del paciente séptico con el fin de intentar disminuir la mortalidad en este tipo de enfermos. Hicimos charlas de difusión y se hizo también un perfil en el laboratorio de urgencias que se denominó perfil de sepsis, que todavía sigue hoy funcionando. Bueno, desde entonces hasta ahora ha habido distintas revisiones de las guías de la campaña de sobrevivir a la sepsis y habían pasado ya muchos años sin que hiciéramos sesiones de actualización y nos pareció un buen momento hacer una sesión general de este tema. La charla sé que va a ser súper entretenida y docente porque a Fernando le hemos oído hablar muchas veces y espero que os guste. Nada, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por compartir vuestro tiempo conmigo y permitirme estar aquí para contaros un poco la historia nuestra del Código Sepsis de la Princesa. Bueno, os voy a contar mi conflicto de intereses primero, también para sacaros una sonrisa, porque yo soy de aquí, soy cántabro. Estudié en el instituto aquí, la Facultad de Medicina aquí. Mi familia, los Ruedas, son de aquí, de Santander y de Santoña. Mi madre y mis tías viven aquí. Me ha traído mi prima Carmen. Mi prima Beatriz trabaja aquí, es enfermera de quirófano. Tengo muchísimos, antes lo estábamos comentando, tengo muchísimos amigos y compañeros de la carrera que son médicos aquí. Y Cristina Ezquerra, que es la jefa de servicio de anestesia, que es la que me ha invitado, es compañera también mía, como ha dicho ella, de carrera. Luego, mi conflicto de intereses es que estoy súper a gusto aquí. Quizá a lo mejor está demasiado relajado, entonces no sé si me enrollaré un poco, ¿no? Si veo que vais durmiendo, pues intentaré ir un poquito más rápido, ¿no? Bueno, os voy a contar un poco el modelo mental y la historia de cómo hicimos el Código Sepsis de la Princesa, que digamos que es un poco famoso a nivel nacional, ¿no? Y lo primero que os quiero decir es que esta charla, que durará unos 25 minutos o máximo media hora, ¿no?, es la crónica de un esfuerzo por dar autenticidad a algo, ¿eh? Porque como dice Xavier Marcet en este libro de Esquiva la mediocridad, la clave para que triunfen cualquier cambio en cualquier organización es la autenticidad, ¿no? Y esa autenticidad se debe basar en la transformación cultural, ¿no? Porque a veces cuando se hacen códigos sepsis y iniciativas similares, se crean como modelos que parece que pueden funcionar, pero realmente si no se tiene una transformación cultural en el hospital, no va a funcionar, ¿no? Entonces espero que estas ideas os inspiren un poco en el deseo de transformar vuestra organización en algo que merezca la pena, ¿no?, y que se salga un poco de la mediocridad en la que a veces funcionamos, ¿no? Y lo primero que hay que entender para saber eso es que es valor, ¿no? Dice Rafa Bengoa, que seguramente muchos le conocéis, que valor es la palabra más importante en medicina de los próximos 20 años, ¿no? Y muchos de vosotros sabéis, sobre todo que tenéis más edad, que medicina el 90% es un... ¿Qué quiero decir con eso? Ahora que todo está en las redes, cuando yo era residente, se iba a la biblioteca a leer las revistas y ahora todo está yo mismo, ¿eh? Yo no abro una revista, lo veo todo en Twitter, te informas de todo, etcétera, etcétera. Y ves muchas iniciativas que se hacen en medicina y sabes que son humo, ¿no? Pero a pie de trinchera, como luego hablaré antes, vosotros sí sabéis realmente lo que es eficaz, ¿no? Hay muchas cosas que son humo, 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 y hay cosas que son eficaces, ¿no? 2013, ¿no? Además, justo en plena crisis, ¿no? ¿Por qué un código sepsis? ¿Cuál fue el por qué nosotros empezamos, ¿no? Hay muchas patologías como la insuficiencia respiratoria, el infarto, etcétera, etcétera, que en la primera década de este siglo habían disminuido la mortalidad, pero curiosamente
A pesar de todas las campañas de sobrevivir a la sepsis, como ha comentado antes Cristina, la sepsis no había disminuido. En esas campañas de sobrevivir a la sepsis, después de muchos tratamientos que habían sido novedosos, que luego salieron ensayos que lo refutaron, permanecían solo dos cosas, ¿no? Uno, la resucitación con fluidos, que era el que la propuso fue Emmanuel Rivers, que es este señor afroamericano que veis ahí, que es súper famoso en todo lo relacionado con la sepsis, ¿no? Y la terapia precoz con antibióticos en los pacientes en shock, que su adalid fue Anand Kumar, que es canadiense, de origen canadiense. Y digamos que entre Rivers y Kumar se resumía el tratamiento de la sepsis, ¿no? Y eso era un poco triste en cierto sentido, ¿no? Porque aquí os pongo un JAMA de 2014, ¿no? Que es en esa época que estaban nosotros los códigos sepsis, ¿no? Que en 40 años, después de 200 ensayos clínicos, tenías el mismo tratamiento que el año 66 cuando nací yo, ¿eh? Entonces, cuando sucede eso, debes pensar, si no hay porqués, vamos a hacer mejor los cómos, ¿no? Y como dice Jorge Wassenberg, a más cómo, menos por qué. Quizá lo que tenemos que trabajar es mejor el proceso en sí mismo que investigar los porqués sin dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, el 2013, de casualidad, porque muchas de las cosas, hay una cosa que se llama serendipia, ¿no? Que no me puedo extender, pero la buscáis en Google si no lo sabéis lo que es, que hay cosas que a veces suceden como por casualidad, pero no son tanta casualidad, ¿no? Hicimos un curso sobre sepsis en el hospital, igual que ahora, por ejemplo, no sé, Líbana dice, ¿vas a hacer, o Cristina, vas a hacer un curso de sepsis? Y lo llamamos código sepsis. ¿Por qué? Porque justo dos o tres meses antes, Marcio Borges, que es un intensivista del Son Yasser, puso esa palabra para hacer una iniciativa a nivel nacional, ¿no? Entonces, en ese momento era un embrión, pero dijimos, bueno, pues en vez de llamarlo curso de sepsis, vamos a llamarlo código sepsis, ¿no? Y ahí empezó nuestra historia, ¿no? Porque, y lo quiero poner de ejemplo porque los procesos que transforman las organizaciones, en este caso como código sepsis, normalmente los que triunfan muchas veces son de abajo arriba. Quiero decir, muchas veces aquí vosotros esperáis, ¿no? Y dice que venga el maná, ¿no? Que dice, es que la dirección tendría que poner esto, es que el otro tal. Fracaso, mediocridad, ¿eh? Los procesos que transforman las organizaciones de verdad son de abajo arriba. Y de hecho, esta es la primera edición de ese curso, en el 2013, es esta foto. Y en esas ediciones contactamos con gente de urgencias, de cirugía, de microbiología y tal, y encontramos los socios, digamos, para empezar el código sepsis, ¿no? ¿Por qué un código sepsis de la princesa? Es la misma pregunta que te tienes que hacer aquí en Serrallana. Si quieres hacer una transformación cultural en este sentido, ¿por qué, no? Nosotros tenemos un tamaño idóneo, vosotros lo tenéis también, incluso mejor que el nuestro. Nosotros tenemos 450 camas, pico máximo puede haber entre 400 y 500. Había códigos en funcionamiento, había informatización y sobre todo había, no sé eso aquí, había una gran relación entre los servicios y un ambiente fuerte de conocimiento, ¿no? Pero faltaba esa transformación cultural, ¿no? Entonces, el año 2014, con ese grupo de personas, estuvimos un año trabajando en, este es el timeline de ese año, ¿no? Estuvimos un año trabajando en cómo hacer, y eso repetiré varias veces en la sesión, cómo hacer un código sepsis en el hospital que realmente no fuera humo, que realmente fueran herramientas para empoderar a la gente, porque nuestro modelo no era de equipo de respuesta rápida, nuestro modelo es que el urgenciólogo en la urgencia tratara el código sepsis, el cirujano tratara el código sepsis en la sala, el internista tratara código sepsis en la sala, y la gente de críticos lo reevaluara y lo ingresara si no había más remedio, ¿no? Y empezamos. En febrero de 2015 se empezó y esta es una de las esencias. Todos estos procesos, mira, y para la gente joven, cuando os digan que lo importante es el paciente, os están mintiendo y vosotros ya empezáis a aprenderlo, ¿no? Y si esas las frases que se dicen, lo importante es el paciente, no me malinterpretéis, es el paciente. Pero si quieres que algo de esto triunfe, tienen que ganar los médicos, porque si no piensan que es el chiringuito de alguien. Lo voy a intentar explicar mejor. Si participa el microbiólogo, el cirujano general, el internista, el urgenciólogo y tal, y piensa que es que el urgenciólogo se lleva el gato al agua, esto fracasa. Tiene que ser win-win-win para todos. O sea, tiene que ganar también los que participan, ¿no? Y eso es algo que se tiene que grabar en fuego. Y de hecho, impusimos de entrada, y así llevamos 7 años, que los coordinadores del grupo cambiaran cada año y fuese rotatorio entre 5 especialidades cuore del código sepsis. De tal manera que
Un año es un cirujano, otro año es un anestesista, otro año es un urgenciólogo, otro año es un internista y vuelta a empezar. ¿Okay? Eso es importante porque os hablaré de cosas de medicina también, estrictamente. También la charla un poco cómo montarlo en el sentido de exportar este modelo que ya lo están copiando de otras partes. Se hizo, y es interesante verlo así, primero sospecha, confirmación y luego se activaba el código, ¿no? Y lo comento porque luego esto cambió, ¿no? Se hicieron múltiples ayudas cognitivas, se emplearon muchas ayudas en el laboratorio, etcétera, etcétera, que luego lo comentaremos y aprendimos mucho de eso. Y sobre todo se incidió en Sexy Six, que es una iniciativa que tuvieron hace 10 años en Inglaterra, que es incidir sobre todo en estas cosas, ¿no? Porque cuando te lo juegas, sobre todo los que trabajamos en intensivos como yo, piensas que la sepsis se la juega cuando ingresa en tu vida. No, no, pero el paciente de la sepsis se la juega en la sala y se la juega en la urgencia, ¿no? Entonces era el perfil analítico, los hemocultivos, resucitar, etcétera, etcétera, incidir en eso, ¿no? Ejemplos de lo que hacíamos, ¿no? Por ejemplo, ahora está más extendido, aquí no lo sé, pero desde luego hace 8 años no era así. Microbiología, pruebas de detección rápida, MALDI-TOF, etcétera, etcétera, genomera, etcétera, etcétera. Solo podíamos pedirlo nosotros, los de críticos, ¿no? A raíz de código sepsis, tú activabas código sepsis y te hacían el MALDI-TOF, estuviese donde estuviese el paciente, ¿no? ¿Qué suponía eso? 48 horas de anticipación al recibir las muestras microbiológicas y empoderamiento de la gente que trataba a los pacientes en urgencias en la sala, ¿no? Una alerta, el microbiólogo, nosotros tenemos, es verdad que nosotros tenemos un microbiólogo de guardia y eso también facilita las cosas, ¿no? Digamos que todas las muestras derivadas de código sepsis, independientemente de la situación del paciente, era activado como si estuviese en una unidad de críticos, ¿no? Y de hecho, esto es de la anterior historia electrónica. Se hicieron cosas como protocolo de líquido peritoneal, por ejemplo, ¿no? Que de tal manera cuando había una sepsis que había que erradicar el foco quirúrgico, al sacar la muestra de líquido peritoneal, se llamaba el microbiólogo lo procesaba inmediatamente porque era código sepsis. ¿Qué supone esto? 48 horas de anticipación en recibir el antibiograma. Ah, y por ejemplo, que esto es interesante, ¿no? Las dosis de antibióticos, banalidades en la trinchera. ¿Tú querías ponerme Meronen en mi hospital en la sala de cirugía general a las 2 de la mañana? No había. Tenía que llamar a la supervisora para que lo trajese. Con código sepsis se hizo que hubiese stock de los antibióticos de amplio espectro que se ponen los pacientes sépticos en las salas para que cirujanos, internistas, etcétera, etcétera, estuviesen a disposición de ello. ¿Querías poner Meronen 2 gramos fuera de las unidades de críticos? No podías. Se hizo, aprobado por la Comisión de Infecciones, una tabla de dosificación fuera de guía, ¿no? Con dosis más alta de antibióticos, que es lo que se indica en la sepsis en las primeras horas, para que eso permitiera a la gente fuera de las unidades especiales pues pautar los antibióticos, ¿no? Y sobre todo, y esto iba en todos los estamentos que participaban, el compromiso de las unidades de críticos de reevaluar y empoderar a la gente de las salas y de urgencia. Quiero decir, el código sepsis se basaba en universalizar y que todo el mundo supiera tratar al paciente y que todo el mundo sepa tratar al paciente, diagnosticar y tratar al paciente con sepsis. Pero si se ponía peor y se iba reevaluando, unidades de críticos bajaban y se hacían cargo de él sin discusión, sin reñir, sin decir si le habéis hecho bien o si le habéis hecho mal, ¿no? Hicimos esas bundles. Si leéis las bundles, leeréis mucho de las bundles. Bundles de una hora, ¿no? Pero bundles de una hora es humo, ¿no? Y a veces incluso es precipitación y no tiene sentido. Y nosotros las transformamos en bundles de 3 y 6 horas, que era el objetivo. Realmente tuvo éxito porque así daba tiempo. Porque cuando dicen bundles de una hora, pero ¿cómo vas a hacer la bundle de una hora en una planta a las 11 de la noche cuando estás de guardia y tienes, no sé, 100 pacientes a tu cargo, ¿no? Entonces, las transformamos esas bandas en ese sentido. Y sobre todo se universalizó el conocimiento. En esa época, el año 2014-2015, literalmente se empapeló el hospital. O sea, el hospital era sepsis, por así decirlo, ¿no? Y en la historia clínica electrónica antigua se iba poniendo los códigos que se iban activando, que el primer año fueron menos que ahora, ¿no? Pero se iban activando de tal manera que siempre que había la historia clínica electrónica, pues lo veías, ¿no? Y así se consiguió, entre el año 2014 y el 2016, realmente que se integrase en el ADN del Hospital de Código Sepsis, ¿no? Y mirad, como dice David Foster Wallace es un escritor muy famoso que tiene una novela, La broma infinita, que es muy famosa, que ha hecho una película sobre él, se suicidó hace 3 años, ¿no? Pero una persona muy interesante, ¿no? Y este es un discurso a la Universidad de Stanford que hizo, ¿no? Y contaba una historia que eran dos peces jóvenes
iban andando por el agua y se encuentran con un pez viejo y le dice el pez viejo, oye, chicos, ¿cómo está el agua? ¿No? Entonces ellos siguen nadando y le dice uno al otro, oye, ¿qué es el agua? ¿No? Y esto un poco lo que ejemplifica, es un poco lo que os estoy diciendo, porque las realidades más obvias son a menudo las más difíciles de ver, ¿no? Los médicos tenemos la tendencia a decir, yo sé mucho, hay que hacer un maldito para esto y tal, pero no nos preocupamos, y es un poco el más como menos por qué, de las banalidades en la trinchera. Y las banalidades en la trinchera es lo que puede suponer realmente la diferencia entre la vida y la muerte. Vino el 2016 y salió la nueva definición de sepsis. Cuando nosotros empezamos el código sepsis, había sepsis, que era cumplir unos criterios del SIRS, ¿no? Leucocitosis, fiebre, etcétera, etcétera, y tener la confirmación de la infección. Y sepsis grave, estaba escalonado, sepsis grave era tener un fallo orgánico. Y cuando llegaron las nuevas definiciones de sepsis, que son de Mervyn Singer, que es este señor que en la foto, que si le buscáis alguna charla suya en YouTube, es un intensivista de St. Thomas de Londres y es un tío espectacular, ¿no? Fue inteligente, ¿no? Porque lo que hicieron es, con base de datos de Pittsburgh y del sur de California, dijeron, vamos a buscar los pacientes con sepsis que sea relevante tratarlos. ¿Y cuáles descubrieron que era relevante? Los que tenían un fallo orgánico, los que antes tenían, eran sepsis severa. Y coincidía con lo que nosotros hicimos en el 2014, porque nosotros vimos en el 2014 que se perdía mucho tiempo, pero la gente hay que diagnosticar pronto la sepsis. No, no, hay que diagnosticar la sepsis que realmente tenga trascendencia en tratarla, y era la sepsis severa con un fallo orgánico. Y de hecho ahora, la definición actual de sepsis desde 2016 es, yo siempre le digo, yo tengo hijos ya, son mayores, tienen 20, 17 años, uno está en primero de bachillerato, ¿no? Y le digo, oye, si te sabes las definiciones en amarillo del libro, te sabes la lección entera, ¿no? Y esto va a suceder aquí en esta charla un par de veces, ¿no? Sepsis es una disfunción orgánica amenazante a la vida, causada por una respuesta aberrante del huésped a la infección, ¿no? ¿Y cómo se traduce esa amenaza a la vida? En la disfunción orgánica. ¿Y cómo se mide la disfunción orgánica? Por una escala que se llama SOF, que esa escala se utilizaba mucho en críticos, que es una escala con 5 ítems, ¿no? Que es alteración de la coagulación, fallo cardiovascular, fallo respiratorio. Y si tienes un SOF mayor de 2, significa que tienes un fallo orgánico y significa que tienes sepsis. Y si tienes sepsis, significa, según esas bases de datos de Pittsburgh y del sur de California, que tienes un 10% de mortalidad. Entonces, una patología que tiene un 10% de mortalidad realmente es relevante de tratar. Supongo que en eso estaréis de acuerdo, ¿no? Isof séptico, que fue la otra definición, es que necesitases vasopresores y que tuvieses un láctico mayor de 2. No voy a extenderme ahí cómo llegaron a eso, ¿no? ¿Y por qué es relevante también esto? Porque los pacientes que necesitaban vasopresor y a la vez tenían un láctico mayor de 2 tenían un 40% de mortalidad. Entonces, lo que intentaron hacer con esas nuevas definiciones es que realmente fuera relevante tratar a esos pacientes, ¿no? Y también en el 2016 salieron las nuevas guías, que son las actuales, ahora van a salir otra vez las nuevas, de la campaña de sobrevivir a la sepsis, ¿no? Y nosotros somos favorables a las guías, pero también quiero que entendáis, porque las guías además ayudan a extender el conocimiento. Pero todo, todo, todo se tiene que contextualizar. ¿Qué es contextualizar? Las guías deben contextualizarse a Sierra Llana, deben contextualizarse a tu servicio en particular. Y hasta si me apuras, y si me da tiempo lo contaré, deben contextualizarse a ti, a tu expertise, ¿no? Digamos. Y sobre todo porque muchas cosas que hay en las guías, por lo menos en el mundo de los críticos o de las sepsis y tal, son mejor práctica clínica. O sea, realmente no hay mucha evidencia, ¿no? Incluso la evidencia que hay, y esto es un 3 minutos de lectura crítica, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la sepsis se recomienda terapia empírica con cobertura de amplio espectro, por un lado, ¿no? Que eso es mejor práctica clínica. Y se recomienda, que es muy peculiar, porque en las guías de supervivencia de la sepsis, digamos que es como un mini libro de infecciosas, porque hay 8 páginas dedicadas un poco a contar todo esto, terapia combinada. Y terapia combinada es un concepto muy interesante, porque terapia combinada se basa en una hipótesis de Anand Kumar, que es ese canadiense indio que os ponía en la foto al principio, que yo le conozco y es una persona muy interesante, que él dice, contra la fisiopatología que se estudia en los libros habitual de respuesta inmunitaria y tal, él pensaba que la principal era disminuir la carga bacteriana, que hay un umbral importante a partir del cual el shock es irreversible. Entonces, disminuir la carga bacteriana es importante, y de ahí la terapia combinada, porque terapia combinada, la diferencia con la de amplio espectro es que la combinada es
para el mismo microorganismo dos antibióticos con diferentes mecanismos de acción, ¿no? Como hipótesis es súper interesante, ¿no? Pero cuando tú lees la guía, y yo digamos que soy partidario de Anand Kumar, cuando lees la guía y cuando él dice en los pacientes con SOC, hacer terapia combinada y tal, ves las citas, ¿no? En el que se basa, dice, varios días tal, y las tres citas son suyas. Quiero decir, se autocita. Y dos son retrospectivos y este 152 es la hipótesis, ¿no? Quiero decir, un poco menos de validez tiene eso. Es como si yo digo, soy muy guapo y voy a citar a mi madre, a mi tía, a mi prima. Entonces, oye, si lo dicen personas que no son de mi familia, pues a lo mejor tiene más relevancia, ¿no? Y de hecho, están hechos con metodología grade, que supongo aquí además los residentes os enseñarán que es de metodología grade. La metodología grade, aparte de hacer las preguntas pico y todo eso y tal, es obligatorio que todas las guías que se hacen con metodología grade tengan unas tablas al final en que tú veas los problemas que hay de evidencia con eso, ¿no? Y cuando tú vas a la doble cobertura antibiótica, ¿no? En ese sentido, tú ves que hay indirectness. Indirectness es que los artículos en los que se basa quizás no estén directamente relacionados con el tema, ¿no? Y de hecho ves, siguiendo las tablas de la cobertura antibiótica, que la mayoría son estudios observacionales, como veis ahí, y que el único ensayo clínico que hay es en neumonía comunitaria moderada o grave. El 75% de los pacientes no tenían sepsis. Digamos que el apoyo bibliográfico en la ciudad de supervivencia de la sepsis para ese tema es un poco débil, ¿no? Como llaman. Pero bueno, no hay mucha evidencia en esto y lo último que hay que ser en esto es nihilista. Que también en la medicina hay mucho nihilismo. Es decir, ya lo decía yo, esto no sirve para nada y tal, ¿no? Los del no, los de entrada es no, esos son los mediocres, eso es apartarlos. Eso no quiere decir saber dónde estás y entender. Dice, oye, me pueden decir que haga esto, pero en realidad es mejor práctica clínica. Oye, yo lo voy a adaptar a mi contexto de mi hospital, al contexto de mi servicio y a mi propio contexto, ¿no? Pero sí nos hicieron cambiar las nuevas definiciones y las nuevas guías porque, si os acordáis del cuadro que os puse al principio, de sospecha y confirmación pasamos a sospecha y activación. ¿Qué quiere decir eso? En cuanto se sospechaba, se cambió a activar, ¿no? Y eso vais a ver también un poquito el porqué, ¿no? Y ahí se empleaba el QuickSofa. El QuickSofa salió a las nuevas definiciones, que era para hacerlo sencillo en las plantas y no tener que pedir perfil analítico. QuickSofa es tener una frecuencia respiratoria mayor de 22, una tensión arterial menor de 90 y alteración de la conciencia. Si tienes dos puntos de tres de esos, se supone que tienes un fallo orgánico y si tienes sospecha de infección, pues tienes sepsis, ¿no? Pequeño salto en la charla, ¿no? También a raíz de 2016, ya cuando había triunfado el tema y enlazado con lo que yo dije del win-win. Todos los servicios han ganado. Esto no viene aquí la diapositiva. Todos los que eran interinos son fijos. Todos los que estaban contratados les hicieron interinos. ¿Por qué? Porque cuando algo de esto tiene éxito, realmente luego la gente se quiere apuntar y realmente tiene visibilidad, ¿no? Microbiología. A raíz de eso hicieron y han hecho muchísima innovación, entre ellos tener el Accelerate, que te da el antibiograma en 2 horas, ¿no? Y han salido hasta en El País. Y hemos hecho cursos online, se creó una plataforma en el hospital específica para eso, que ahora ha crecido para otras cosas, ¿no? Y se ha hecho formación tanto presencial, pero ahora en la plataforma online, este curso online, lo han hecho 400 personas del hospital entre médicos y enfermeras, ¿no? Y ahora empieza el nuevo, está montado y de hecho también se hace para fuera del hospital. Enfermería, clave en el tema del código sepsis. Yo puedo ser un gran médico y decir, voy a resucitar porque soy como Rivers y entonces voy a resucitar. Pero hay que coger una vía, hay que pasarle y la persona que lo hace debe ser plenamente consciente de que resucitar a ese paciente rápidamente con fluidos es trascendente. ¿Qué es trascendente? Sacarle de los hemocultivos, etcétera, etcétera. Y si esa persona no conoce bien la trascendencia de esto, no lo va a hacer bien, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos formado por lo menos a 250, 300 enfermeras del hospital y realmente es uno de los colectivos, sin duda alguna, que más interioriza y más disciplinado es para hacer el código sepsis, ¿no? Y esto, la primera edición que hicimos en ese sentido fue en el 2015, ¿no? Y enlazado con todo esto, también decimos, oye, pues vamos a ver qué datos tenemos, ¿no? Entonces, esto no es un New England, esto no es un Critical Care, es la Revista Española de Quimioterapia, es una revista transversal, pero sí es verdad que, y si no, oye, buscarlo, es el único artículo publicado global de un hospital a nivel nacional y de los pocos a nivel internacional, porque hay artículos sobre la sepsis, código sepsis y unidades de críticos, el urgente, digamos, en sitios focalizados, pero como un concepto de hospital global, desde luego, y firmado por 14 especialidades, es difícil encontrar, ¿no?
Nuestra mortalidad en 2015 fue 23,7% en los pacientes con sepsis, que es en el sentido con sepsis y fallo orgánico, ¿no? Esto produce dos reflexiones. Una, es una mortalidad buena. O sea, como decía Pepín Eiros, que es el catedrático de microbiología de Valladolid, hablando de esto, dice, esto tenía que salir en el norte de Castilla, porque es de Valladolid, ¿no? Dice, esto tendría que salir en el diario Montañés. O sea, de los que tienen sepsis, oye, se mueren el 25%. Esto no es el COVID, es la sepsis que está. Cuando se vaya el COVID, seguirá la sepsis, ¿no? O sea, es relevante. Eso punto número uno. Y punto número dos, ¿cuántos se mueren en Sierra Llana? ¿Cuál es la mortalidad en Sierra Llana global? No lo sabéis. Nosotros hacemos un curso de excelencia en La Princesa, que viene mucha gente de España, y os aseguro que el 95% no tiene absolutamente ni idea de la mortalidad de sus hospitales, ¿no? Y eso es un poco mediocre, ¿no? O sea, lo digo por inspiraros, por buscar este tipo de temas. Bueno, no me voy a enrollar sobre los índices de riesgo, pero sí poneros una cosa que no se publicó en el artículo, pero que me parece interesante también como reflexión, porque código sepsis también significa, continuamente decía Henry Ford, dice, la suerte pasa por encima de nuestras cabezas, por eso estoy siempre saltando, ¿no? Esto implica no es poner en marcha algo y venga, tal, es continuamente estar pensando, dice, oye, ¿por qué es esto? ¿Qué puedo mejorar? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto de los datos del 2015, que era curioso, que cuanto más antibióticos tenía, más moría el paciente, ¿eh? Y eso te produce dos reflexiones, ¿no? Dices, oye, la primera en el grupo es, oye, serían los más graves, ¿no? Dice, oye, si tiene muchos antibióticos estaría más grave. Pero también le puede dar la vuelta y decir, oye, por tener muchos no se salvaban, aunque estuviese mucho más grave, ¿no? Pero lo que sí fue importante, esto sí está en el artículo y esto sí ha supuesto un cambio para nosotros, ¿no? Y esto es el SOFA, ¿no? La puntuación SOFA, ¿no? Los SOFA en la planta, cuando se activaban, estos son los azules en la planta, cuando eran SOFAs altos en la planta, se morían todos. O sea, quiere decir, el retraso en el diagnóstico y en el tratamiento en el Hospital de la Princesa producía una elevada mortalidad, ¿no? Entonces, eso nos hizo, aprovechando también la nueva historia electrónica, hacer acciones para que eso fuese mucho más rápido. ¿Qué acciones fueron? Aparte de mejorar la alerta de la historia clínica electrónica, se insistió y se amplió el código sepsis con más especialidades para que los pacientes tuvieran prioridad, no solo en las pruebas microbiológicas, sino en otras, ¿no? Y esto lo tuve yo también como evidencia personal. No sé si aquí hay código ictus. Bueno, en el hospital hay código ictus, código infarto y código sepsis, ¿no? Entonces, bajaba yo al TAC en el 2016, un paciente con 200 bombas, intubado, tal. Llegamos al TAC y dice el atlético, quieto. Digo, ¿qué pasa? Tal, que viene un código ictus. Ahí aparece una señora en una silla de ruedas. La metieron, le hicieron el código ictus y tal, y nosotros fuera con el tumor. ¿Qué quiere decir eso? El técnico tenía interiorizado el código ictus. Para él era el código ictus mucho más importante que mi paciente. ¿Qué hicimos? Meter a los radiólogos en el código sepsis, ¿eh? Entonces, ahora código sepsis implica prioridad para las pruebas de imagen, tanto TAC, ECO, etcétera, etcétera. Siempre con el compromiso, y eso sí que ha funcionado bien, y eso lo tengo que decir. Había que activar la alerta, porque la alerta era como el sello, ¿no? Porque también los radiólogos o la gente de servicios centrales, un miedo que tiene muchas veces es que, claro, me ponen código sepsis y me van a engañar para que haga la prueba antes. Se monitorizó eso y la verdad es que en el 99,99% se cumplía, ¿no? Lo mismo con los cirujanos, eliminar el foco, etcétera, etcétera. Se trabajó con las alertas, se intentó avanzar del QuickSOFA al NEWS, que es otra escala, el NEWS. Es la escala que se utiliza en Inglaterra, ¿no? Y es la mejor escala de alertas precoces en la planta, pero es un poco más complicada, incluye saturación, por ejemplo. Y al final estamos en proceso de meterla, ¿no? Pero para que lo veáis. Y estamos en proceso de meterla, y esto no lo pongo para chulearme, sino lo pongo en el sentido de contextualización. Nosotros estamos ahora intentando poner monitores Wi-Fi en las plantas, en los pacientes de este tipo, un poco para esa detección y ese seguimiento precoz, en el sentido de que hay una filosofía ahora que es los pacientes no deben ir a sitios donde monitorizarse, sino el monitor debe ir a seguir al paciente, porque vivimos en el 2021 y yo puedo tener al paciente en mi móvil y tenerle monitorizado y yo hacer así con el móvil, y eso es esto. Le hago así, le tomo la tensión y veo la tensión en su móvil y veo la saturación en cualquier momento. Bueno, eso la gente joven, sin duda alguna, lo veréis, ¿eh? O sea, yo tengo 56 años y veré esto un poco con monitores alambicados. Pero esto en 10 o 15 años está aquí, y en 15 años todos los pacientes de Sierra Llana seguramente tienen lo de código sepsis, estarán monitorizados, ¿no? Pero no vale solo la tecnología, porque la tecnología debe ir seguida de un cambio cultural, ¿no? El cambio cultural, como os estamos diciendo, es que todo el mundo conozca esto. Esto es, por ejemplo, tengo muchos, pero traje este,
Esto es evolutivo de cirugía general. Entonces dicen, Queen Sofa de 2-3, aviso tal, activo código sepsis. Los cirujanos, ¿qué os reís de ellos, los de medicina? O sea, los cirujanos son los números unos en mi hospital de código sepsis. O sea, resucitan a los pacientes, le hacen el sofá a los residentes, le ponen antibióticos de respeto. O sea, al final son cuatro cosas y lo tienen interiorizado y realmente eso es muy satisfactorio de ver y para ellos también supone una satisfacción. ¿Por qué? Porque hay un cambio cultural, porque está dentro del ADN del hospital, ¿no? Por eso diagnosticar, resucitar, evaluar, avisar, documentar. En el pasado, enlazando para repetir, esta es la última fase de la intervención, hicimos bundles, por ejemplo, este bundles es del 2010 que hicimos nosotros, o sea, esta ayuda cognitiva, claro, no servía para nada, te lo encontrabas tirado por ahí. Porque debéis entender, y esto es muy interesante también, otro libro que os recomiendo, que es Safe Patterns Smart Hospital de Peter Pronovos. Peter Pronovos es un anestesiólogo de Johns Hopkins, que además es súper guapo, el tío, fue portada de Time, porque este Johns Hopkins lo que hizo es el proyecto Bacteremia Cero, que a lo mejor habéis oído hablar de él, ¿no? Que redujo prácticamente a cero la bacteremia por catéter, con una bundle de 5 pasos, es no coger la femoral, utilizar clorhexidina, etcétera, etcétera. Y este libro va de que al año te den el doble de bacteremias que cuando empezaron con el proyecto. Eso nos lo han contado, eso viene en este libro, ¿no? El doble. Entonces dijo el tío, coño, ¿qué ha pasado? Entonces la historia de su transformación, la transformación de Johns Hopkins, en el sentido de que una bundle, como dice él, y esto es copiado de él, trasladar la evidencia a la práctica clínica no es suficiente. Porque eso dura un tiempo, ¿no? A menos que se transforme y haya una transformación cultural y se integre. Sí hay bundles que funcionan y cosas que funcionan porque se integran culturalmente. Lo que no se integra culturalmente solo no funciona, ¿no? Y en ese sentido, os recomiendo leer el libro. Como decía aquí, también a la izquierda, a la derecha, que es otro libro muy interesante, es que se juega la piel, sois vosotros, el paciente más, ¿no? Hay una cosa que dicen mucho los coas, ¿no? Que pone la analogía de, a lo mejor lo habéis oído, de los huevos con chorizo, que la gallina participa y el cerdo se implica, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. A las 2 de la mañana, estos son residentes nuestros, cuando ingresa un paciente y son las 2 de la mañana, oye, tiene dos opciones, o tomártelo en serio y aplicar el código sepsis y hacer todas las cosas que tienes que hacer, o participar como la gallina, ¿no? Voy a comentar un poco de lo que hacemos nosotros en la unidad de cuidados críticos, alguna cosa peculiar de mi hospital, también para poneros el ejemplo de contextualizar vosotros, porque vale, hago el código sepsis en La Princesa en Sierra Llana, pero luego lo tengo que contextualizar también a mi servicio, porque tengo que poner unas pequeñas cosas yo de mi parte también, ¿no? O sea, código sepsis no es algo tal como lo tenemos a La Princesa, que tengo que seguir un checklist a rajatabla, ¿no? Sino lo que tengo que tener es ese conocimiento y esas herramientas y luego yo también adaptarlas a mi entorno. Nosotros monitorizamos mucho, tenemos un descargo de monitorización. El tratamiento antibiótico, somos más partidarios de estar smart que golpear fuerte. Nosotros utilizamos, hay un ensayo clínico que se llama Leopard que lo derribó, el levosimendán en la disfunción miocárdica de la sepsis, sin embargo nosotros seguimos utilizándolo. Sería largo explicar el porqué, pero va un poco a cosa parecida a lo que se ha explicado con el grave, porque cuando te lees los ensayos puedes decir, vale, para estos pacientes no sirve, pero para estos. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos el ProBNP y el ProBNP elevado en los pacientes que tienen sepsis implica disfunción miocárdica asociada a la sepsis diastólica, que a veces es difícil de ver en la eco si no tienes expertise. Y los pacientes con disfunción diastólica que tienen sepsis con fallo orgánico tienen una mortalidad súper elevada, ¿eh? Entonces, nosotros en ese sentido usamos levosimendán y se utiliza, porque es nuestro expertise también, terapia de depuración renal precoces en el sentido de poner en absorción para eliminar endotoxinas y citoquinas, porque hay unos filtros que se ponen a través de las máquinas de neurofiltración, que eliminan, que ahora los habréis oído mucho con el COVID, pero esos existían antes, ¿no? Y existirán después. Y utilizamos desmetomidina, que es un fármaco que digamos que es como la clonidina intravenosa, y de entrada siempre se utiliza para sedar en estos pacientes de entrada. Acabando, y por resumir, ¿no? Porque los 10 mandamientos se resumen en 2, ¿no? Que decían. Aplicación práctica de un código sepsis. Este es un manual que tenemos nosotros, que había 2 capítulos sobre el código sepsis de La Princesa. Y vuelvo a las definiciones de que salían en amarillo los libros de texto, ¿no? ¿Qué es código sepsis? Y a veces cuando hacemos los cursos, se lo hacemos aprender de memoria a la gente.
¿eh? Luego a lo mejor se lo olvida, pero se lo hacemos aprender de memoria porque si te sabes esto, sabes lo que es el código SES, ¿no? Es un conjunto de herramientas clínicas, organizativas, analíticas y microbiológicas que, sumadas a una intensa formación y ayudas cognitivas, tienen la misión de mejorar la atención de los pacientes con sepsis, priorizando su atención y refinando su tratamiento. Aquí está incluido lo que he hablado durante estos 20 minutos, ¿no? Y la implementación de código SES en un hospital debe adaptarse a su contexto y también debe cambiar la cultura del mismo si quiere permanecer eficaz, ¿no? Digamos que en este párrafo está un poco resumido todo esto. Porque, amigos míos, y esta es otra recomendación, este es un libro de obligada lectura también, ¿no? Este es Mejor de Atul Gawande, que es un cirujano de Massachusetts General Hospital, que es un gran escritor y tiene unos libros muy chulos. Y este hizo un libro que es muy interesante porque dice, voy a ver dónde están los mejores del mundo en varias cosas, los mejores del mundo, y voy a ver cómo funciona, por qué son los mejores, ¿no? Y una de las cosas que descubrió es que los mejores del mundo, y hay un capítulo muy chulo de la fibrosis quística en ese sentido, no son los que hacen las guías, no son los que dan las charlas y muchas veces están ocultos. Los mejores del mundo en fibrosis, el mejor hospital con resultados de Estados Unidos de fibrosis quística estaba en una ciudad mediana de Oregón, ¿eh? Y era espectacular. Y cuenta el por qué son los mejores. No penséis que vosotros sois peores que La Paz que sale en la tele, ni muchísimo menos, ¿eh? Aquí puede ser el número uno en las sepsis, ¿no? Es un poco lo que descubre leyendo Mejor. Esta es una infografía del... Además lo puedes hacer porque esta la hice yo. O sea, quiero decir, yo os aconsejo utilizarlos, a que se salga un poco de esto, hacer infografías de las cosas que hacéis, porque es, la gente, iba a decir millennial, los millennials y la generación Z le cuesta leer mucho y las infografías ayudan a transmitir el conocimiento, ¿no? Esta es la resumen del 2015, para que lo tengáis en la mente para ver la siguiente diapositiva, ¿no? Recordad, mortalidad 24% y lo de las alertas en las plantas, ¿no? Y esto es... Hasta el 2018 estamos analizando, y ahora se va a publicar un artículo con eso, 2015, 2016, 2017, 2018. También está 2019 y 2020, pero no está con todos los datos, entonces no se va a meter, ¿no? Y ha disminuido la mortalidad, como veis aquí, 23,7, 17,9, 18,5, 15,2, ha disminuido un 25%. No hay que fliparse. ¿Qué quiere decir esto? También sucede, y sucedió aquí un poquito, y estamos seguros que va a volver a suceder en el futuro. Tú no puedes disminuir la mortalidad de esto a cero. O sea, eso es una ingenuidad, ¿eh? Lo que sí puedes hacerlo es reducirlo a unos límites, como 15%. El objetivo nuestro es el 10%, si posible baja del 10%. Pero repuntará, porque cuanto más cultura haya y más la gente esté concienciada, más casos entrarán, ¿no? Y luego también porque, como vosotros vivís también, supongo que como aquí, o por lo menos en el entorno donde yo me muevo, antes, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la cirugía, antes los pacientes no se operaban y ahora todos, 100%, se operan. Entonces, digamos que el triaje se hace después y esos pacientes tienen sepsis, y hay que entrar en consideraciones éticas, etcétera, etcétera. Pero quería mostrarlos en el sentido de que es eficaz y los datos indican que es eficaz y disminuye la mortalidad, ¿no? Acabando. No sabemos mucho. Es otra cosa, otra mentira que nos cuentan, ¿no? Y también que piensa la gente desde fuera de la medicina, ¿no? Que los médicos sabemos mucho y tal, pero hay cosas como la sepsis que realmente estamos empezando. Realmente, y se ha visto con el COVID, que no deja de ser una sepsis viral, en cierto sentido. Pero dice, uy, el COVID, no sabemos nada, pero si tienes una bacteria y una sepsis por gran negativo por pseudomonas y tampoco sabes mucho cómo es la respuesta del organismo. Si hay más citoquinas en una sepsis por bacteriemia, 10 veces más citoquinas que en una sepsis por COVID. El COVID tiene sus cosas de la trombosis diferentes. Y es que, y pongo el ejemplo, el 2011 le dieron el premio Nobel a los que descubrieron los Toll-like 4. Los Toll-like 4 son los receptores en los que se une la endotoxina de los gram negativos para producir la respuesta que produce la sepsis. Quiero decir, estamos aún en pañales en ese sentido y siempre hay que tener humildad y modestia a la hora de afrontar estas cosas, ¿no? Y esta es mi última diapositiva, que también estaba basada en el libro de Mejor de Atul Gawande, ¿no? Lo mejor que se puede hacer en este tema de código sepsis y en todo lo que os atañe, ¿no? Es ser lúcido, obrar bien,
y ser diligente. Muchas gracias a todos y encantado si tenéis alguna pregunta. Gracias. ¿No se me ha entendido? Ah. Hay lo breve es bueno, dos veces bueno, y también del Kempis, si no es sencillo, no es Dios. O sea que... Todo en el sentido, uno, tú eres internista o cirujano, voy a poner el ejemplo, te enfrentabas a un paciente en la sala con sepsis, ni se le ponía el antibiótico, le caía un glucosado en 6 horas, ni nada. Ejemplos concretos, urgencias, no podían pedir procalcitonina, a raíz del Código 6 de 2015 podían pedir procalcitonina porque en el Código 6 de la Princesa se considera la procalcitonina algo importante. El ejemplo que he puesto de Malditov, las pruebas rápidas de, ¿cómo se llama este? De radiología, que realmente funciona, o sea, realmente tiene prioridad, ¿eh?, en ese sentido. Y luego la diversificación de conocimiento. La enfermería que he puesto antes, eso en ese sentido es espectacular. O sea, son las enfermeras las que ahora estamos ahora detrás también de que el láctico lo saque la enfermería, ¿eh? O sea, que saque el láctico venoso. No sé, ya sabéis que hay un ensayo clínico también que vale el láctico venoso, en ese sentido, que tenga sus consideraciones, que la enfermera saque el láctico y la enfermera esté ponderada para decir, oye, no ha aclarado el láctico. Ya sabéis que cuando tiene un láctico elevado, la clave de la resituación es que aclare, y nosotros así lo tenemos en el hospital. Si no aclara y el paciente sigue hipotenso, es cuando se revalúa y bajan lo de las unidades de crítico. Es en ese sentido de empoderamiento. Entonces, realmente, ahora tú vas al hospital y te pongo el ejemplo de la estrella crítica electrónica en urgencias, y es el idioma común. No sé, los residentes de familia, de interna, de digestivo, los que están allí, llega un paciente con sepsis y dice: sospecha coidiosepsis, activo alerta, sofa de 4. Resucito 2000 de cristaloides, pongo meronén a mi cafina tal. Dice, dime tú dónde existe eso, porque no existen muchos sitios. Quiero decir, existen sitios particulares, porque el problema de todo esto es que seguramente tú, aquel dice, joder, a mí me gustaría eso, yo lo hago y yo sé mucho. Pero claro, tú no estás las 24 horas del día, los 7 días a la semana en el hospital. Entonces, eso tiene que universalizarse. Y para universalizarse, la única manera es que sea algo win-win, insisto. Si alguien siente que no gana, eso va a fracasar y tal. También otra cosa que decimos es, vale, porque también mucha gente, hay tantos egos en nuestra profesión que a veces es imposible montar esto. Y viene gente y dice, lo he intentado, Fernando, y tal, pero en mi hospital es imposible porque Zutanito y los Menganitos no quieren porque tienen su chiringo montado y tal, y para ti, para tal. Dice, pues móntalo tú en tu pequeña área. Quiero decir, oye, pues si tú eres del área quirúrgica, pues oye, habla con los microbiólogos, habla con los anestesistas, habla con los cirujanos, móntatelo ahí. Si tú eres de urgencias, oye, pues móntatelo tú en la urgencia, con tal, oye, móntatelo. El Clínico San Carlos de Madrid no han sido capaces de hacerlo en todo el hospital, porque hay unos, allí es muy de antiguo, de cátedras, está organizado los servicios, y es el día de hoy que urgencias, que está Juan González del Castillo y Cuqui Candel y Microbiología, que son gente muy pro código sepsis, lo tienen montado en la urgencia. Pero no han sido capaces de llevarlo al hospital porque a veces, oye, es imposible. Quizá en un momento determinado cambien las personas y se puede hacer, ¿no? En hospitales muy grandes, muy grandes, muy grandes, es incluso más difícil los que tienen 900 o 1000 camas, porque si hay egos en la princesa de 5, pues si tienes 1000 camas hay 10, ¿no? Entonces, es más fácil en hospitales más pequeños porque digamos que hay menos egos. Los egos son igual de grandes, pero hay menos cantidad. Entonces, es más fácil en ese sentido. No sé si me he enrollado respondiendo a la pregunta, pero quería insistir en eso para motivaros. Uno, lo podéis hacer en vuestras áreas, donde estáis. Dos, al final es encontrar a la gente más que reunirse. Tres, es verdaderamente prepararlo y prepararlo adaptado aquí, basado en formar, en poner a la enfermería. Por ejemplo, nosotros tenemos un enfermero dedicado a código sepsis, por ejemplo. Eso se consiguió porque en su momento hubo un director de enfermería muy receptivo a eso. Si llega a ser hoy, no nos lo da.
pero, porque cambian los directores y la gente tiene otras visiones, ¿no? Es estar agazapado, aprovechando siempre la oportunidad para conseguir las cosas que puedan realmente ser útiles en ese sentido. Sí, sí, totalmente, vamos, o sea, eso es fundamental, o sea, eso es, eso sí que hay evidencia en eso, y ya no... Hay una filosofía que se transmite nosotros en el hospital, dice, tú pon amplio espectro y nadie te va a reñir, o sea, esto es una cosa importante del código sepsis, nadie te va a reñir por nada que hagas. Entonces, tú es la noche, o estás de guardia, o eres R4, oye, pues si tú pones Meronen a mi cocina, nadie te va a decir nada. Al día siguiente veremos a ver. No veremos a ver si te riñen, sino veremos a ver si se desescala. Lo que sí te van a reñir, entre comillas, te van a decir, pero no sucede ya, es, oye, tú saca hemocultivos, saca líquido peritoneal, etcétera, etcétera, vas a poder desescalar rápido. Aquí la clave de la terapia combinada de amplio espectro es si esa terapia combinada de amplio espectro permanece muchos días porque no tiene resultados microbiológicos, pues entonces vas a tener resistencias, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si tienes el resultado microbiológico rápido, que con las técnicas de detección rápida, con el maldito, la genomera, ya no te digo con el Accelerate y todo esto, es que las tienes súper rápido. Entonces tienes el microorganismo rápido, que ya te dice el microorganismo, es que lo tienes en 24 horas. Y el antibiograma lo tienes en 36. Entonces, claro, eso funciona. Si tú no sacas la muestra, ya tienes que sacar la muestra después. Ya bueno, claro, vas a ciegas, entonces es como una escopeta de feria. Sí. A las 4 de la mañana, es difícil que te den el antibiograma a las 4 de la mañana, pero no porque no te lo quieran dar. O sea, quiero decir, lo de las 4 de la mañana es que se siembra a las 4 de la mañana. ¿Me entiendes lo que quiero decir? O sea, a las 4 de la mañana se siembra. Se dan los resultados por la mañana o por la tarde. Es raro, el gran si te lo dan por la noche. El gran si te lo da, por ejemplo, líquido peritoneal. Te dice el microbiólogo, pues crece en polimorfos nucleares y también veo aquí tal y cual. Entonces tú dices, oye, pues, por ejemplo, el líquido peritoneal dice, ve gran positivos también, pues entonces voy a poner daptomicina. También en vez de poner solo Meronen, amikacina y por gran negativos y anaerobios, voy a poner gran positivo. Si te ayuda. ¿Para eso qué hace falta? Tener una cultura en ese sentido. Mira, por ejemplo, una cosa que nosotros contamos, no sé si tú eres de microbiología relacionada, una cosa que contamos en Código Sepsis y que se forma a todos los médicos del hospital es el interpretar la CMI. Pues ya sabes que la CMI, y esto lo digo a todos, la CMI se hace con el UCAS y con otra americana. Entonces, las CMI son diferentes para cada microorganismo y para cada antibiótico. Entonces, la gente a veces interpreta, por ejemplo, tener una CMI de pseudomonas para tazocel de 4 es buenísima. Pero si tú ves 4 y en otro ves 0,5, puedes interpretar que 0,5 sea mejor que 4, pero es que es diferente para cada antibiótico y para cada microorganismo, ¿no? Y se les enseña eso, porque claro, si tú, y siempre ponemos el ejemplo de tazocel en ese sentido, si yo tengo una CMI de 16 para pseudomonas de tazocel, necesitaré poner más dosis o elegir otro antibiótico que si tengo una CMI de 4 para tazocel para pseudomonas. Porque una de las cosas por las que se ponen dosis altas de antibiótico es que, por ejemplo, los beta-lactámicos necesitas estar el 80% del tiempo 4 veces por encima de la CMI para que funcione el antibiótico. Entonces, en la trinchera de la sepsis no vale poner Meronen 1 gramo cada 12 horas. O sea, eso es absurdo, a menos que esté en fracaso renal el paciente. ¿Ok? Sí. Se ajusta, sí.
Tiene impacto, sí, eso con el Accelerate, que la pandemia lo paró. El Accelerate es un sistema súper rápido, que la diferencia es que te da el microorganismo y te da el antibiograma en 2 horas. Entonces, para eso se hizo una iniciativa que lo paró la pandemia ahora, que era en el móvil, hay unos móviles que se dieron de código sepsis, los móviles de guardia, nosotros llevamos móviles, supongo que aquí también habrá móviles ya. Se metió una aplicación en el sentido de que se te mandaba un mensaje. Al final hay que currárselo, porque hay muchos problemas de protección de datos y todo esto. Entonces te mandaba un mensaje y te decía, tengo el antibiograma de microorganismo y es este. Y eso lo tenía cirugía general, lo teníamos nosotros, lo tenía, ¿cómo se llama esta interna? Lo tenía urgencias y ¿qué más lo tenía? Lo tenía mucha gente de guardia, pero no podía darse a toda la gente de ahí, no sé, 30 especialidades de guardia, 40 en el hospital, pero la gente más directamente relacionada con el código sepsis, estamos hablando de enero del 2020, que fue la putada, y eso se ha parado porque luego ya vino lo que vino, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, sí, todas las iniciativas, microbiología es clave, pero microbiología debe entender, hay dos tipos de microbiólogos, los que están escondidos mirando por el microscopio, en su sitio, y los que se piensa que solo usamos del hospital, que también existen, no sé, hay algunos ejemplos, pocos en ese sentido, pero los hay también. El microbiólogo tiene que salir fuera, y tiene que ser uno de los que lidere todas estas cosas, porque da herramientas muy útiles que no se conocen a la gente. Y desde luego mi experiencia con ellos es extraordinaria en ese sentido, pero eso implica un compromiso también. Porque también tienes que entender que ganas, porque entonces, si no, seguramente, yo no sé cómo será aquí, pero dirá la jefa de microbiología, el jefe, ya nos quiere cargar más de trabajo, porque que nos den 5 adjuntos más y tal. Y debéis entender que esto es de abajo arriba. Si tú quieres conseguir más gente, oye, que esto funcione y te dará más gente. Te la darán finalmente. No sé, me he enrollado un poco, pero quería que quedase claro. Pues nada, muchas gracias y espero que os haya gustado. Gracias.